Retropersonas. Hoy sí está todo funcionando de primeras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Hoy tenemos algo especial por aquí y es que hoy vamos a hacer una sesión de donaciones. Ya no sé ni qué versión estamos ya, bueno, ya lo pondré por ahí luego en el título. Y hoy vamos a ver cositas que me ha mandado César, que os hago así un pequeño spoiler. Bueno, ya lo habréis visto por ahí en las redes sociales, que es una pedazo de torre de cartuchos de NES exagerada. Buenas noches, Zurkar, buenas noches, Tinchu, ¿qué pasa que estáis por ahí? Pero cómo te queremos yo, hombre, y yo a vosotros. O sea, le voy a toquetear una cosita que he visto antes por ahí y vamos a ir empezando. He calculado un poco, porque hay 12 cartuchos, ¿vale? Pon a trabajar esa Retro 5, no, esta es la Super Retro Trio, que mola más aún. No es emulación. Bueno, lo que decía. He calculado un poquito el tiempo para que nos dé tiempo a todo, porque son 12 cartuchos, para que nos dé tiempo a probar todos, porque la gracia del asunto es que esta vez César me ha mandado juegos que la gran mayoría no conozco. Hay un par que sí, pero la mayoría no conozco. Así que lo que vamos a hacer es probarlos todos, ¿vale? En lugar de simplemente comentaros, mirad, me ha mandado este y poneros alguna imagen y tal. Como no los conozco bien, lo que vamos a hacer es ir dándole una pequeña prueba a cada uno de ellos, ¿vale? Para verlos bien y esas, para que me hagáis también esas primeras impresiones, porque son juegos que, como digo, no he jugado, no conozco la mayoría de ellos, ni el nombre lo conocía, así que algunos además suenan que te cagas. Y nada, pues eso, básicamente. Tengo 15 minutos, ¿podrás probarlos todos? Es broma, me lo veo mañana. No, obviamente no, vas a poder ver algunos, porque ya digo, me he calculado aproximadamente unos 5 minutos de gameplay, ¿vale? O sea, vamos a ir poquito a poquito. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar ya con el primero, que es este RC Pro AM. Este sí que me sonaba algo, obviamente, juego de coches de estos de teledirigidos, ¿no? De hecho, creo que tengo... No, vale, no, el que tengo es otro, pero... Bueno, tengo uno muy parecido, sí, RC, sí, tengo uno de Game Boy, no lo voy a sacar ahora, pero tengo uno de Game Boy que me lo mandó él también, que es básicamente también creo que lo mismo, así que bueno, voy a ir metiendo esto en la Super Retro Trio y vamos a ir dándole mandanga al asunto, a ver, creo que lo desarrolló Rare, sí, correcto, lo desarrolló Rare este, así que vamos a ir marchando y... A ver qué tal es esto. Pongo el countdown. Tenemos ahí 5 minutitos para darle un poquito a este juego. Así que vamos a ver. El de Game Boy te vino precintado, ¿no? Correcto, correcto. Me vino precintado. La verdad es que esto de los 5 minutos se me va a hacer difícil. De 5 minutos a cada juego. Vamos a ver. Creo que no me deja... Track Condition, nada, no me deja decir este... Ah, mira, fijaros, llevan las antenitas y todo ahí. Pues bueno, típica vista isométrica de la época que tuvo tantísimo éxito y que la verdad es que, joder, daba... Era muy resultona. Además, los sprites de los coches están muy conseguidos también para ser de NES. ¡Ay! Bueno, lo típico de obstáculos en la carretera, cositas ahí cogiendo, muy Micro Machines, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero, joder, un juego que para la época de NES, pues esto era un pasote. Esto era un pasote. ¡Ah! No he cogido el nitro ese. ¡Uf! Me he vuelto a tragar los charquitos. ¡Pilas, pilas, pilas! Voy a tope, jefe de equipo. ¿He quedado segundo? Venga, hombre. Tenía que haber quedado primero. ¡Muy buenas, Don Rescue! Por fin llegó. ¿Cómo está usted? Estoy bastante bien aquí probando cositas que nos ha mandado César. 12 cartuchacos que tenemos. Estamos primero con este RC Pro AM de NES, todos son de NES, lo que vamos a probar hoy. También me mandó 3 cositas de Switch, que ahora después si puedo también enseñaré, antes de terminar el vídeo para que veáis lo que este señor ha ido mandando, porque, madre mía, siempre manda joyazas. Y esto es la cosa, es que no conocía prácticamente ninguno de los que ha mandado. Pero bueno, este sí que ya sabía, este es de los pocos que me sonaba y sé que es un juegazo. ¡No! Incluso con la estrellita, es que para coger la estrellita me como el petróleo. No, 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 no. Voy a quedar tercero. Eso es último aquí. No sé cuántos coches somos, la verdad. Me he fijado. Bueno, nos quedan 3 minutos todavía de probar este juego, que es lo que he dicho, que he calculado aproximadamente unos 5 minutos de cada juego para poder ir probándolos todos. Vale, pues de 4 había quedado tercero. O sea que algo mal, ¿no? Oh, tenía que haber cogido eso, el carril de velocidad. Chaval. Pero bueno. Ese que ha cogido la estrellita del Mario, tú.
Madre, qué mal. Toma. Pero bueno, aquí todos cogen todo, ¿o qué? La IA es demasiado buena. Ostras, voy a quedar último, ¿tú? Pero qué manta es esto. ¡No! Pero, oye, aquí la carrera termina en cuanto llega el primero. O sea, en cuanto llega el primero ya, da igual en qué posición quedes. Bueno, me han dado una especie de copa, creo. Bien, bueno, me dan... Vale, me va haciendo ahí lo que... Me va diciendo las cosas que he cogido, creo. La verdad es que de crío recuerdo que este tipo de juegos me costaba muchísimo. Porque al no verse desde detrás... Oh, Dios, eso se ha esclafado, pero bien. Al no verse desde detrás del coche, me costaba mucho orientarme. Me costaba mucho, mucho orientarme. ¡Ostras, que puedo dejar cosas, tú! ¡Que me acabo de dar cuenta que puedo dejar bombas! Es el problema de no tener el manual. No me lo he podido leer y no sé cómo se juega. Antes los manuales eran muy útiles. Porque no había tutoriales en juego. Queda último, tío. Qué vergüenza. Qué vergüenza más grande. Bueno, todavía nos queda... Ah, bueno, podemos hacer otra prueba. Hombre, que todavía nos queda un minuto. A ver si por lo menos una carrera que quede primero. Estaría bien, ¿no? Ah, mira, me guardan las cosas que he usado. Ah, nivel 4. Pero si me ha puesto Game Over. Toma, toma, toma. ¡Ostras, que tengo misiles, tú! He cogido un huevo de cosas. Creo que soy invulnerable ahora. ¡Toma! ¡Ja! ¡Pringao! No le he dado. Ahora sí. Venga, ahora sí primero. ¡Bien! Justo nos va quedando 27 segunditos de juego, así que bueno, por lo menos he conseguido quedar primero una vez. Mañana voy a correros antes del curro y te mando eso. Muchas gracias, Jesus. Ya veréis también lo que me va a mandar este señor, que vaya tela. Y bueno, lo que me ha mandado Tichu, que lo puse en redes sociales, pero lo acabaremos viendo también. Por aquí, fijo. De hecho, para lo que me va a mandar Jesus y lo que me ha mandado Tichu, creo que haré vídeo. Esto es que me pareció buena idea hacer un directo porque como me mandó tantísimas cosas que no conozco, me pareció buena idea ir probándolos todos. Uy, el nubarrón ese, qué inteligente que es. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy a tope, jefe de equipo! ¿Son tres vueltas? No. Pero eso, lo que decía antes, que la verdad que de crío es que me acuerdo que se me hacía bastante frustrante esto. Porque me costaba mucho orientarme con las cámaras isométricas estas. ¡Bien! ¡Bueno! Muy buenas, Lillo Treasure. ¿Qué pasa? Que me ha dado por tercera vez error. Joder, Jesus. Qué cosa más rara. Bueno, vamos a ir cortando. Pone empezamos. La verdad que tengo que cambiar el título de esto. Pero bueno, vamos a ir quitando el countdown. Y bueno, vamos, ya con este hemos terminado uno de los juegos. De los 12 que tenemos hoy por probar. Y bueno, este la verdad es que bastante bueno, bastante bueno. ¿Dónde voy a ir dejándome luego las torres? Bueno, por aquí. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Y más que van allá, que estoy en construcción. Es verdad, Tinsu está construyendo algo muy guapo. Que ya os lanzaré sus tutoriales en el canal cuando lo enseñe por aquí. Bueno, ojito, porque este viene con manual, ¿vale? Aquí con Tofuxia ochentero. Y es Kid Nicky, Radical Ninja. Este no me sonaba absolutamente de nada. Al menos así de primeras, no me sonaba absolutamente de nada. Y bueno, aquí tenemos el Instruction Manual. Y a ver qué pone. Kid Nicky es realmente flipante. Este rad y malo, no sé, punk. Este chico punky ha salido a rescatar a su novia. Ah, vale. Princess Margo, la princesa Margo. Ah, o sea, esto es un Super Mario con ninjas. Bueno, a ver, con el A, el B, bueno, pero no dice lo que hace cada cosa. Ah, se puede jugar a dos, vale, sí, el botón A es para saltar. Y el B para usar la espada. Bueno, es Super Mario con ninjas, como digo. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Estoy leyendo aquí un poquito. Os enseño. Oye, me encanta cuando vienen estos dibujitos por ahí.
Me parece un pasote. Rounds of the Game. Bueno, viajar por las montañas y valles para luchar contra grandes jefes. Así que bueno, vamos a probar a ver qué tal, ¿no? Vamos a darle 5 minutitos a ver qué tal esto. Vamos a ver, insertando cartucho. Y vamos allá. Kid Nicky Radical Ninja, menudo nombre, chaval. Esto apunta que te cagas. Apunta que te cagas en las bragas. Bueno, vamos a ver. Bueno, típico que con el... Espera, que yo no le daba nada. Ah, vale. Con el select se seleccionaba, ¿vale? Cuando el botón select realmente hacía lo que decía. Select, seleccionar. Para seleccionar el modo. ¡Te ayudaré! Princesa Margo. Qué nombre más raro para una princesa. Suena a amargo. ¿Dónde estás jugando, NES, NASA? No, en la Super Retro Trio. Ahora os la enfoco, si eso. Como no suele fallar, la tengo aquí normalmente siempre puesta. Había pensado también en sacar la NASA, que no suele fallar con nada. Sobre todo porque como son juegos americanos, son en DTSC. Con la NES, como no la tengo modeada, pues no sería buena idea. Hostia, chaval, hostia, que estoy como que vuela. Menudo salto mete. Y entonces he dejado la Super Retro Trio porque no suele fallar. Raro sería el juego con el que falla. Como ya dije en la review, la verdad es que tiene una compatibilidad muy alta. ¡Toma! Oye, qué vueltas. Por cierto, en la mejor consola que se ha hecho. Por cierto, espérate un momento porque estoy pensando que además de que no he puesto la cuenta atrás. Así que venga, vamos a seguir. ¡Ay! ¿Qué? Toma. No sé qué técnica usa este Nicky para la espada, porque es como un puñetero shuriken motorizado, no sé. Una música un poco estridente, voy a poner pausa un segundo. Curioso juego, no dirá que es destacable, pero es aceptable, ¿no? Sí, ya digo, es como un Super Mario con ninjas. Tiene pinta de ser de las primeras oleadas de juegos de NES, ¿no? Por el estilo gráfico y demás, es como que es muy... muy retro, ¿no? se le nota viejuno. En lo que son los gráficos, porque incluso en NES han salido juegos que gráficamente molan bastante. Uf. Me encanta cómo salen volando los tíos cuando le das. ¿Se han caído? ¿Se caen ellos solos? Sí. Uf. Como spawning infinito de enemigos, pero... ¡Hostia, tú! ¿Pero quién es el habichuelo este? Adiós. ¿Qué pasa aquí? ¿Me está soplando? Uy. ¿Me ha matado? Madre mía, chaval. Suena y todo. No sé si lo escucháis vosotros, pero... ¡Ay, que me ha quitado la espada! ¡Que me quita la espada, tú! ¡Ay, que me ha quitado la espada otra vez! Madre mía, cuando se pone a soplar no hay manera. ¡Ay! Tengo tiempo. ¡Uf! Cada vez que le doy, creo... creo que cada vez que le doy, me quita la espada. ¡Uf! ¡Corre, Nicky! ¡Uf! Sí, parece que cuando le doy, cuando le consigo dar, parece que es cuando me quita la espada. Lo que no sé es, ¿mi vida? ¿Mi vida? ¡Uy, wow! El cachetudo este, ¡venga! Deja de soplar. ¿Me ha matado? Ahora sí me ha matado. ¿Dónde está la vida que tengo? Porque eso no. ¡Ostras! Cuando lo he leído en el manual me creía que no lo estaba entendiendo bien. Pero ponía versus breath. Contra aliento. O sea, estamos luchando contra un tío que se llama aliento, tú. ¿O hemos ganado? ¿O qué? Ah, no. Es que esto parece como que se haya reiniciado. No sé si se ha reiniciado. Porque los tíos rojos no sé si han salido antes. Sí, tiene pinta de que se ha reiniciado. Bueno, vamos a... Nos queda un minuto y medio. Venga, a ver si consigo llegar otra vez al boss. Y veo qué puñetas va... ¿Qué hay que hacer con el tío este? ¡Mmm!
No jodas, en cuanto te tocan te matan. O sea, sí que es Super Mario total. Vale, vale, pues entonces antes lo había hecho muy bien. Muy buenas noches, Francis, ¿qué tal? Venga, tengo que conseguir llegar, me queda un minuto de seguir probando este Nicky. ¡No! ¡No, tío! No voy a llegar. No voy a llegar. ¡Game over! ¡Game over, man! Bueno, es curioso porque este es uno de esos juegos que pecaban de que veías la portada, ¿no? Del juego y luego no tenía absolutamente nada que ver con el... ¡Hostia! Es que... O sea, es que es muy potente, ¿eh? O sea, fijaros bien aquí el Nicky, ¿eh? Igualico, ¿eh? Igualico el que estáis viendo en pantalla. Y luego la princesa. La princesa Maro. Ostras, tú, que parece sacada del GTA. O sea, es una señorita del GTA. Aquí, ahí, apoyada, diciendo, venga, Nicky, ven a por mí. Con un señor Drácula orco o algo así. En fin. Es curioso. Y luego el título es como de Salvados por la Campana. O sea, es... Es un mejunje de cosas súper raro. O sea, no sé. Es muy, muy raro. Es muy raro. Pero bueno, vamos con el siguiente. Dejarme que cambie esto de nuevo. Voy a apagar, vamos a sacar. Y a ver, ¿a qué le toca el siguiente? Porque... Ah, por cierto, no lo he comentado, pero es que no los he ordenado de ninguna manera, ¿eh? O sea, tal cual los tenía, van a ir saliendo. No los he ordenado en ningún orden concreto ni nada. Como la serie de los 90, Salvados por la Campana. Sí, tal cual, ¿eh? No me extrañaría que fuera un hack chino. Pues es que no lo sé, pudiera ser que fuese un hack chino. Yo la verdad es que no lo conocía. Bueno, vamos a ver, porque el siguiente que nos toca, este sí que lo conozco. Y este, ¡buah! Es un juegaken gordo. Porque tenemos aquí Operation Wolf, chaval. Lo tenía en Master System, no lo tenía en NES. Y me ha mandado aquí César este. Y además con su manual, que está impolutísimo, ¿eh? Está muy, muy bien. Y además era de Taito, y aquí tenemos otros títulos de Taito, Renegade, Bubble Bubble y Sky Shark, chaval. Coming Soon, ostras, fíjate, Sky Shark, Coming Soon, y Bubble Bubble y Renegade disponibles ahora. ¡Buah! Me encantan estas cosas. Vamos a ver que vea. Precisamente como sabía que estaba este aquí, me he traído mi zapper de la NASA. Y vamos a ver qué más tenemos. Buah, tiene aquí un pequeño cómic al empezar. No sé si para ponernos en situación o qué, tampoco me quiero poner ahora a leérmelo, pero... Tiene un pequeño cómic ahí. Y lo que no sé... Ah, sí, con el zapper. Vale, vale. Push controller 1 into port 1. Y el light gun en el port 2. Antes de encender la NES. Pues nada, voy a ir... ¿Ves? Esto es lo que me gusta. Que lleven los manuales ahí, leer bien las cositas. Aunque ya me lo imaginaba que habría que hacer esto. Pero bueno. Remember tu vídeo de la Master System. Madre mía. Hace ya, madre mía, de 2013. ¿Era de 2013 el Master System? Puf. Casi nada. Bueno. Pues el zapper puesto. La verdad que hace tiempo que no lo uso. Espero que siga funcionando. Que no haya muerto aquí el cable ni nada. Porque los cables estos, la verdad es que parece que con el tiempo se quedan pegasosos. Es un poco extraño. Bueno, vale. El gatillo obviamente dispara. Hostia, y el gatillo más el botón B del mando lanza la granada, ¿vale? Vale, con el start del mando pues se pausa y demás. Ah, bueno, los civiles y prisioneros, que lo gracioso es que aquí lo que dicen es... no, en esto no, perdona, en el cartucho pone... no se hacen prisioneros. No se hacen prisioneros. Bueno, vamos a ver. Civiles, prisioneros, tal... Bueno, generales, el general vale 5.000 puntos... El Heimdee, el helicóptero, cuesta 7... O sea, vale 7.000 puntos cargárselo... Bueno, en fin... Mola mucho, mola bastante, ¿eh? Todo... Pero a ver si puedo poneros por aquí algo de los enemigos... Como veis ahí, los tipos de enemigos y demás... Los cuervos... O sea, los cuervos, los buitres... En fin... Vamos a ir dándole caña a este temazo de juego... Vamos allá. Bueno, de momento la pistola funciona. Oh, la musiquita igual que en Master System. Communication Center. Corta las comunicaciones del enemigo. No les dejes pedir ayuda. Allá que vamos.
Empezamos con 7 cargadores y 5 granadas. Buena suerte, pues allá que vamos, venga. Estoy muy cerca, eso. Toma, 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 toma. Esto sí que mola. Espera, espera. ¡Granada! ¡Toma! ¡Pum! ¡Ay, no! Que me he cargado las enfermeras, ¿eh? ¡Uy, un cargador! ¡Muere! ¡Ay, ay, ay, ay! Este juego es la leche. Este juego es la leche. ¡Ay, el buitre! No sé por qué tengo la manía de disparar fuera de pantalla para recargar de los arcades, ¿no? ¡No me quedan, no me quedan! No me quedan granadas. Es como suena el muelle del zapper ya, ¿eh? Muere. Dios, veo las líneas blancas que sirven para el zapper a veces cuando... Dios, qué flashes, chaval. Ya que estoy cerca de la pantalla, pero aún así no te creas que es fácil, ¿eh? Bueno, granadas como tal no tengo ahora mismo. ¡Canta este juego! Yo todo lo que sean pistolas. Se me está cansando el dedo, chaval. Este es un granadote, esos buenos. El buitre no me da nada. Me hace gracia que los buitres suelten cosas, ¿no? Las robarán. Toma, 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 toma. Bueno, de momento no están saliendo más vehículos. ¿He muerto? ¿Hemos superado? ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! 10.000 puntacos ahí por... Yo no veo nada con tanto pantallazo negro normal. Vosotros tenéis que estar saliendo loco. A mí me están dando un poco de ataques epilépticos ahí. Epilepsia total. Sí, 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 sí. ¡Uf! Bueno, ya. ¡A la jungla! Hay que extraer información del campo de prisioneros. No, ¿de dónde está el campo de prisioneros? Hay que sacarles información al enemigo. Empiezo con 4 cargadores y una granada. O sea que las granadas hay que racionarlas bien. Pero darme esto. Buah, esto es que recuerda a Rambo total, ¿eh? Granada, granada ahí. ¿El pollo me da algo? Parece que no. Buah, chaval, la verdad es que con esto los críos teníamos que salir antes. O sea, no me extraña que saliésemos muchos con gafas. Ay, me he cargado a uno de los prisioneros. No puedo ni coger. No me quedan balas, tú. ¿Con qué disparo? Si no puedo ni cogerlas. No puedo ni cogerlas. No puedo cogerlas. No me quedan balas, tú. Oh, me han hecho prisionero. Hostia, 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 hostia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, bueno, empezamos. Vale, vale, venga. Nos quedan 30 segundos. Pero... Buah, chaval, pero si hay que... Ahí va, que me lo he cargado. Otra vez. Ahora sí. Tengo que tener cuidado y coger bien los cargadores. Toma, toma, toma. Juegazo, de verdad, ¿eh? Este... ¡Ay! Joder, que le he dado al prisionero. Dinamita.
que no le he disparado a él. Joder, me parece increíble que siga funcionando este zapper, eh. Toma, toma. Le he dado... ¡Ay! Iba a decir, le he dado al tío sin cargarme al prisionero, pero no. Bueno, se me ha agotado el tiempo hace poco, pero... Pero quiero que me maten, por lo menos, o acabar la misión. Vale. Todavía me quedan dos cargadores. ¡Ay! Joder, que le he vuelto a dar al prisionero, macho. ¡Uy, un cerdico! ¡Morir! Me están escociendo los ojos, tú. ¿Pero no se ha muerto? Ahora me he vuelto a quedar sin balas. Vale. Pues ya me he llegado a donde íbamos. ¡Ah! Bueno, pues hasta aquí ha llegado este juego. Vamos a recoger ese y pasamos al siguiente, que con este me he pasado de tiempo. Me he pasado de tiempo, pero es que no podía evitarlo. Es que Operation Wolf es un juegazo, joder. Lo tenía en Master System, como decía, y lo que pasa es que en Master System no tenía pistola y únicamente quería la pistola por ese juego, así que ahora que lo tengo en NES, pues ya no me hace falta tener pistola Master System, porque pues, que aquí está exactamente igual, prácticamente. O sea, los gráficos difieren un poco, verdad que son algo mejores en Master System, pero bueno. Vamos a ver, porque el siguiente se llama Caveman Games, o sea, los juegos de los cavernícolas, y trae además el emulador, iba a decir, el manual. ¿Cuál es mejor versión? Ya digo, creo que la de Master System es algo mejor, porque Master System, en cierta medida, era más potente, ¿no? En sentido visual y demás, tenía juegos que se notaban un poquito mejor en cuanto a color y demás que en NES. Pero bueno, que ambas versiones están bastante bien. Bueno, vamos a ver. Vale, moverse con el tal, pero no dice así. El botón A selecciona las opciones que elijas. Con el B solo se usan eventos. No sé bien de qué va esto. No tengo mucha idea de... Uf. Esos tíos locos de las cuevas. Uga, Kronk, Vincent, Krudla, Tag y Klunk. Esos son los personajes. Uga tiene carreras de dinosaurios y hacer fuego. Ostras, o sea, que son minijuegos, ¿no? O sea, parece que es un compendio de minijuegos. Dependiendo del tío que elijas. Bueno, pues vamos a darle. Me dicen que eche un traguito. Gracias, Logans. Voy para allá. Voy a echarme ese traguito. Y vamos a poner ya este Caveman Games. A ver qué tal. Este no, este es otro de los que no conocía nada. Así que vamos allá. 5 minutitos de Caveman Games. A ver qué tal está esto. Número de jugadores. Pues uno. ¿Quién te ha dicho? ¿He dicho que era Uga o Kronk? No sé. No, o Glunk. Venga, va. No sé. That's my boy. Pues. Venga, pues este para mí. Practicar es de cobarde, vamos. Vamos a empezar los juegos. Clubbing. Ostras, de darnos con el mazo. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal esto, ¿no? Ostras, esto parece un Street Fighter en NES, tú, chaval. ¿Cómo? Clubbing Face. Le hace así, que parece que le está tocando con una varita. ¡Me está insultando!
Uy, 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 que me está haciendo polvo, tú. Pero, tío. ¿Que me va a hacer polvo? ¿Pero cómo hace eso? Toma. ¡Ay! ¿Pero cómo va esto, tío? Es que no sé cómo va. Toma, toma, en la rodilla. En el espinazo. ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Hostia, tío, qué curioso! ¡Buah, qué... Dios, la leche que me ha soltado, tú! ¡Que me ha dejado tonto! Me ha ganado Vincent. Pero esto... Es que no lo sé. Es muy cómico, está muy guay, tío, para ser de NES. Además, los gráficos están bastante bien. No sé. Esto no sé de qué va. Bueno, me dicen que he hecho un traguito. Ahora mismo voy. Darme un segundo, porque esto... Esto requiere concentración. Es que... La forma en la que le pega a mi tío en la cabeza me es muy... Surrealista, tío. Toma, toma, toma ahí en el espinazo. Uy, 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 que se cae. Uy, que se cae, Dios, tío, chaval. Esto es un fatality. Fatality de cavernas. Voy a echarme el trago. Para que te recuperes de la paliza, gracias, Jesús. Vale, venga, mamá, que hemos llegado al round 3. Tú, ostras, qué guapo esto. No lo conocía para nada, pero está súper gracioso. Venga, va. Intimidation. Vale, o sea, esta es la fase de intimidación. Pero ¿yo cómo hago? ¿No puedo hacer nada? ¿Cómo se hace eso? No sé. Esto es para... O sea, la fase de intimidación es para que te acerquen al borde. Uf, Dios. Me ha dado bien. Toma, 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 toma el espinazo. Adiós. Pues he ganado otra vez. Ah, el truco está en pegarle las piernas. Tiene más movimiento que Game & Watch. Sí, sí, sí. O sea, sí que es verdad que es un poco ahí, ¿no? Pero, ostras, no sé. Es muy curioso. Lo que tendría que estudiarme bien el manual. Cómo va eso de la fase de intimidación. Y antes de darle tortas y tal. Pero, hostia, está muy curioso el juego, macho. Para ser de NES. O sea, ¿de qué año es esto? O sea, está hecho en Japón ya, vale, sí. Pero de Data East... Tío, ¿de qué año es esto? Está muy curioso, ¿eh? ¿Cómo lo pone por aquí? No sé lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? No le he prestado mucha... 1988. Oh, no, espérate. NES Program 1990. Pues, oye, tío, está muy, muy guay. Venga. ¿Esto de qué va, tío? ¡Hostia! ¡No me jodas! ¡No me jodas que voy a lanzar a la mujer! No me ha salido bien. No me ha salido bien. Pero esto va de lanzar a la mujer por los aires. Pero que me estás con Tainer. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo se coge? ¿Cómo se hace? Quiero saberlo. Esto... Pero... ¡Buah! ¡Hay marcas en el suelo y todo! ¡Ay, va, que ha rebotado! ¡Ay, no, tío! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Chaval! O sea... ¡Qué melón! O sea que... Tengo que saber cómo se juega esto. O sea, ya por las risas. Porque es que... Esto es una pasada. Este juego es de otra época. Hay que entenderlo. O sea, esto viene de otra era, ¿no? Venga, va. Vamos a ver. Ah, con esto se elige el ángulo. ¡Ostras! Vale. ¡Ostras, tú! ¿Esta vez he llegado más o me he quedado...? ¡Buah, que se va a snucar! Ay, no, vale, ha caído de culo, menos mal. Pero hemos llegado a la marca 3, ¿eh? Hemos llegado a la marca número 3, chaval. ¡Ostras! ¡Ostras, qué guapo! Distancia, 38 pies. No, o 30, no sé. No lo veo bien. Los números, las letras están un poco difusas. Aquí... Venga, vamos otra vez. O sea... No sé cómo se hace eso, tú. Bueno, le da un ángulo mayor, pero no voy a llegar a la 3. O sí, me queda igual. Buah, qué rebote mete, me queda igual.
Las olimpiadas de los cavernícolas, tío. Esto es la leche. 31 pies. Creo que he llegado un pie más que antes, sí. Antes eran 30. Esto es Dino Vault. ¿Qué es eso de Vault? Venga, a ver. Ronda 1, ¿qué tenemos que hacer? Ostras, esto es mucho mejor que el California Games. No me jodáis, ¿Qué? ¡Hay que saltar en pértiga con al dinosaurio! Este es de pulsar botones. Ay, me he caído. Vale. Pero ya sé cómo va. Te van a cerrar la cuenta de Twitch. No, hombre. Esto está licenciado por Nintendo. O sea, que no puede ser tan malo. ¡Venga ahí! Pero... ay, le tengo que dar algo más. Se ve que hay que darle algún botón más. ¿Lo pone por aquí? ¿Están las instrucciones? Dame un segundo. Sí, lo pone por aquí. Make Toss, Fair Making, Dino Race... Scrabber no sé qué, Clubbing, Dino Vault. Vale, hay que pulsar arriba y abajo para ajustar la altura del dinosaurio. Ojo pestaña, que hay que hacer reglajes primero. Esto es peor que la Fórmula 1. Después de seleccionar la altura del dinosaurio, pulsa A para empezar a correr. Pulsa A todo rápido que puedas para coger velocidad. Cuando te acerques al dinosaurio, pulsa B para poner el. Venga, bien. Ahí el manual ha venido que te cagas. Nos estamos saltando los 5 minutos ya. Pero es que esto lo tengo que probar. Pero qué. Ahí tenía que haber soltado. ¡Oh, Dios! ¡Me he caído al hueco, chaval! Bad Bolt. Ya lo veo. Bueno, se han terminado. Buah, ahora venía Dino Race. Este me está enganchando, ¿eh? No sé vosotros, pero voy a darle. Dejarme un momento porque este me está enganchando mucho. Voy a quitar la cuenta atrás un segundo porque este me está enganchando tope. Quiero probar esto. O sea, los dinojuegos, esto mola un huevo. Set. Yo soy el de arriba. Esto va de pulsar botones. Metal Gear me entrenó para esto. ¡Toma! ¡He saltado bien! ¡Toma! ¡Que voy ganando, tú! ¡Ay! ¡Que he parado! ¡Que me he caído! ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Corre! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Venga! ¡Dale, caña! ¿Pero qué le pasa ahora? ¡No, por Dios! Se ha caído el otro también. Venga, va. Sube. ¡Que tú puedes! Uy, que aquí hay que pasar de puntillas. No, y el otro lo ha saltado, qué cabrón. Ese es un pro, ese está entrenado, ¿eh? No me salen ya los saltos. Me ha salido el primero bien y ahora ya no me salen. Madre mía, qué mal. Bueno, va. Hay que dejarlo, ¿no? hay que retirarse antes de que vaya peor, porque no puede ser, hay que retirarse. Bueno, me ha sorprendido muy gratamente este Caveman Games, me ha sorprendido muy gratamente, en serio. O sea, ostras, esto es un pepino de juego, tú, esto es un pepino de juego, o sea, es una pasada. Me lo anoto, ¿eh? No lo conocía para nada, no sé si alguno de por aquí lo conocíais, pero pepino de juego, macho. Vale, vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? El siguiente se llama Muscle Tag Team Match. Ostras, esto de lucha libre ahí... Tiene buena pinta, habrá que probar. Vamos a probar. Porque no sé qué más deciros de esto. O sea, se llama Muscle y parece de lucha libre, vamos allá. Vamos a ver. ¿Con quién me quedo? El toro. Ese parece que lleva ahí un rizo. El caballero. No sé. Este no trae manual, ¿vale? Bueno, que elijo contra quién lucho también. Pues contra el toro, venga. Pero... que yo soy el toro. Me creía que... no, claro, son los dos de mi equipo. Si es un tag, es verdad. Esto es lucha libre de tag. Uf. Dios, chaval, qué culá. Toma, ahora sí le he dado. ¡Toma, chaval, que ya me lo he hecho! ¡Ostras, este mola un huevo! Estos son juegazos, este César sabe lo que manda, ¿eh? Es todo canela.
Toma, toma, pujón. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se hace? Uy, 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 uy. ¿Y la bola esa? ¿Eso qué es? La he cogido. No sé lo que hace, pero la he cogido. Dios, 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 qué vuelo, chaval. Pero que son Goku. Gané. Dame el cambio, compañero. ¿Cómo se hace eso? He ganado. Bueno, he ganado, no sé. Muscle Man, sí, sí, he ganado. No, esto es pausa. Quería ver cómo... ¡Dios! Vale, ya, ya sé cómo... ¡Uy, va, que me parte, tú! ¡Toma! A ver ahora. ¡Oh! Vamos a hacer el Superman. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! Ya le he cogido. Ven aquí, ven aquí. ¡Uy! ¿Qué me ha dado? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso que hay por ahí? ¡Uy, la bola! ¡La bola! ¡No, se ha ido! ¡Toma! ¡Uy, uy, uy, uy! Esto, le estoy cogiendo el tranquillo. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven! ¡Toma! ¡Toma llave! ¡Y otra llave! ¡He ganado! ¡Campeón! Ay, esos dibujos los hacían en Cataluña. Eran buenísimos. Lo de Muscle Man. Ostras, pues no me sonaba nada ahora mismo, la verdad. Bueno, he ganado y todo. Todavía nos quedan 2 minutos y medio con este juego. Oye, me están molando mucho los juegos que vienen aquí, tío. Los que me han dado César son un pasote. No me ha hecho falta sacar a mi compañero de momento. Ostras, al tío este, no sé vosotros, pero yo no. Vale, sí, en la capturadora se ve mejor. Yo lo veo casi del mismo color que del suelo al otro personaje. Uf, uf. Uy, que me hace la llave. ¡No! ¡Va a cogerla! ¡No! Uf. Toma, solo esto me puede salvar. ¡Las cuerdas! Uy, no, no. ¿Tiene dos caras este tío? No, no sé, no le pillo. ¡Oh! No, tiene una corona. Es una especie de dios. ¡Me ha partido el ojal! Toma. ¡Toma! ¡Vuelve! Lo tengo ya. Uf. ¡La bola! ¡Tiene que ser mía! ¡No! ¡Dios, ha cambiado! ¿Cómo ha hecho eso? ¡Quiero saberlo! ¡Copy! ¡Ah, sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tenemos al Gladiator! ¡Ay, Dios! Me encanta eso, las culas que meten, tío. ¡Toma! Ven, ven. Se controlan básicamente igual, ¿sabes? No veo que tengan nada. Cuidado que ha cogido la bola. La bola no. ¿Quién ha hecho eso? ¡Dios, me ha partido el Ohio, chaval! ¡Me ha partido el Ohio! ¡Cambio! ¡Toma! El toro es el mejor. ¡Oh, la he cogido en el aire! No. ¡Ostras! ¡Ay! ¡Gané! Ok, ¿no? ¿Se ha levantado? ¡Se nos va a acabar el tiempo! ¡Tengo que ganar! ¡Toma! ¡Vuelve! ¡Eres mío! ¡No, que va por la bola! ¡Toma! ¡Oh, Dios, chaval! Lo he hecho reventar ahí contra las cuerdas. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, no te levantes. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Pero es que hay dos rounds. No, bueno, vamos a ir cortando ya. Pero me ha molado mucho este también, ¿eh? Me ha molado muchísimo. Me ha molado mucho este Muscle, tío. O sea, no sé. O sea, no sé cómo no conocía ninguno de estos. Cómo no son ninguno de estos un poco más famosos. Me parece un... No sé, me parece un pasote, tío, esto. O sea, hasta que te cagas. No sé, es un juego de lucha libre muy ligero. Muy ligero, pero entretenido. Bueno, llevamos ya 5. Nos quedan 7. El siguiente no lo voy a poder jugar en toda su gloria. Viene con manual y todo. Es Dance Aerobics.
Voy a ir dejando el cartucho ya puesto. Bueno, aquí ya veis que hace falta el pad este, el power pad. Yo no lo tengo y tampoco me iba a poner a correr aquí ahora, pero que sepáis que este es para jugarse con el power pad. Y viene aquí con las instrucciones, así que vamos a ver cómo supuestamente va esto. Warning, las personas con problemas respiratorios de corazón o de espalda, o de presión de sangre o esas leches, no deberían usar el power pad sin asistencia médica. Pues vaya. Bueno, y no sé, bueno, aquí vienen bastantes dibujitos de cómo se supone que va el asunto con gimnastas ahí a tope. Qué bien se lo pasan con el power pad. Así que vamos a ver este dance aerobic, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. 5 minutitos de dance aerobic. Buah, chaval, let's go. Oh, yeah. Yeah. Which would you like? Pero que yo no tengo el... Ay, a lo mejor no podemos... Me da a mí que no vamos a poder usarlo sin el power pad, ¿eh? No, esto es obligatorio, me parece, el power pad. Voy a ver, precauciones, no sé qué. Bueno, dice, pues recuerda, tienes que calentar antes de nada. A lo mejor es porque no hemos calentado, ¿no? Sí, se necesita el power pad para esto, parece ser, Qué pena. Es obligado, pero ostras. Tiene muchas cositas por aquí que tiene pinta de ser un vamos, el antecesor del... del ring... ¡Ah! ¿Cómo se llama? El que han sacado ahora para Nintendo Switch, que se me ha ido el nombre. El... ¡Ah! ¡Leches, que se me ha ido el nombre! El Ring Fit, joder, el Ring Fit Adventure, sí, el Ring Fit, sí, ya lo habéis puesto por ahí también. Que, pues esto es un poco como el antecesor del Ring Fit Adventure, ahí con su power pad y demás, es algo así. ¿Qué te parece lo que me regaló la vecina? Y tiene más cosas, me dijo que tiene que buscar. Pues, Jesus, me pareció un pasote lo que te mandó la, o sea, lo que te dio la vecina, tío. Ya nada más que la Nintendo 64, más los jueguecillos que llevan por ahí y demás, o sea, pasote, todos necesitamos una vecina como esa. Y bueno, vamos a tener que ir despidiéndonos de este rosa chicle antes de tiempo, porque por desgracia no podemos hacer nada con él. No podemos hacer nada con él. No sé si es que me detecta. ¡Anda! ¿El zapper? Me ha detectado el zapper, tú. Oye, mira, vamos a ver algo. Es porque tengo el zapper puesto. Vamos a jugar a... ¡Toma! Vamos a jugar al Dance Aerobics con el zapper. No sé lo que tengo que hacer, se supone. Ah, bueno, nos están diciendo dónde deberíamos estar. No sé. ¿Deberíamos estar poniendo los pies ahí? O sea, ¿cómo va eso? ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras, tú! ¿Cómo va esto? O sea, sí que... Follow me ya, pero si... ¿Cómo va follow me? Hace cosas. O sea, el caso es que cuando disparo hace cosas esto. No sé. Bueno, hace cosas, sí. Remaining minute... quedan 63 rutinas, pero Dios mío. Hostia, ¿me está subiendo la puntuación, tú? No, me está bajando. Me está bajando estrepitosamente. Como es normal al jugar con un zapper. Pero bueno, por lo menos relax and enjoy. Sí. Hay que relajarse y disfrutar de esto. Madre mía. Cuando tenga más cosas las subo. Sí, voy subiéndolas por ahí. Bueno, esto va... Bueno, pues... La verdad que, oye, mucha imaginación le echaron en su momento a esto para... Ah, lo he pausado yo. ¿Se pasa? Ah, no. ¡Estamos! Ya hemos terminado por hoy. Recuerda, hay que hacer ejercicio regularmente. Es que le he dado al Celed y creo que se sale. No es que la rutina acabase ahí, pero bueno. Bastante curioso, joder. La verdad es que me gustaría tener el power pad para probarlo en condiciones esto, para probarlo bien. Me está dando calor, macho. Ha estado lloviendo hoy y me está dando así como un calor de estos húmedos. Apañaos. Bueno, pues nada, nos queda un minuto aún, pero bueno, como con otros juegos hemos dado más, vamos a pasar a otro. Una pena no poder probar esto bien, porque la verdad que me parece un puntazo, ¿eh? Bueno, me dicen
que he hecho un traguito. Muchas gracias. Y vamos a ver, ¿por qué el siguiente? Ostras, el siguiente. No sé si. Ostras, esto también es del Power Path. Sí, sí, este Power Path Required lo pone. En este lo pone más claro que en el otro. Porque aquí simplemente pone. Ah, no, sí, pone Power Path Required. Vale, pues este también es para Power Path, ¿vale? Un Power Path, bueno. A ver, por curiosidad, ¿qué precio lleva esto ahora? 48,45. Oye, me lo imaginaba incluso más caro, pero. Curioso. Curioso. Además tenía dos partes y tal, el side B y el side A. Muy bien conservado, además. Bien, bien. Me ha costado encontrar uno, ya decía yo, digo, es que no, pero bueno. El siguiente era Short Order Egg Explode. No sé muy bien de qué va y por qué el Power Part es required. Está, es obligatorio con este juego, la verdad que no tengo ni idea. Me lo ha mandado también con su manual. Y no sé, ya vamos a ver algo por aquí. Bueno, como siempre nos explican cómo conectar el Power Pad, ¿vale? Y bueno, pues cómo se juega, cómo operar el Power Pad. En fin, esas vainas, ¿no? Muy curioso, la verdad. No sé, vamos a ponerlo por lo menos para ver un poco si podemos ver algo como con el dance, el aerobic. Sí, el dance aerobic, no me acordaba del nombre. Así que venga, vamos a meter el cartuchito a ver qué tal. Bueno, de momento ninguno me está dando problemas de lectura. Me los manda, este señor me los manda todos. Se ve limpitos. Bueno, justo lo digo y. Ahora, creo. Creo. Solo se ve verde. Manuales, esa reliquia de tiempos mejores, la verdad que sí. Vamos a ver otra vez. ¿Ahora hace algo? Pues no, fíjate. Este voy a tener que limpiarlo. Este parece ser que voy a tener que limpiarlo. Vamos a ver, vamos a probar con el clásico mete-saca. A ver qué pasa. ¡Ja, ja! El clásico me te saca mucho mejor que soplar, ya lo sabéis, chavales. Ya lo sabéis. Con eso acabado. No, no, de soplar nada, Logans. Soplar nada, prohibido en este canal. Soplar, como te expulso. No so no soplen los cartuchos. Vale. Que no te había leído lo de antes. Eso es. No se soplan los cartuchos. Bueno, no sé qué estamos haciendo. ¿Le he dado ya algo? ¡Ah, ¡oh, coño! Mira, fíjate. Estoy como cambiando en el Power Pad. O sea, haces hamburguesas saltando, tío. Toma, venga, tres, una triple Whopper. ¿Quién quiere? Con queso. Toma, solo sé hacer triple Whopper de estas. En fin, vamos a cambiar de nuevo, porque estos tampoco podemos ver gran cosa. Y no es plan estar aquí haciendo el indio con nada, ¿no? Pero bueno, curioso, ¿eh? Curioso. Supongo yo que el Power Pad se podrá emular de alguna manera. Digo yo que habrá alguna forma de emularlo, pero bueno. El siguiente que tenemos es Super Team Games. Ostras, Power Pad Required también. Este también es Power Pad Required. Tiene pinta de juegos de campamento. Viene con el manual, manual que no tiene portada. O sea, no porque esté roto, sino porque es así, el manual no tiene portada. Aunque sí que tiene algunos dibujitos, historias, pero no portada. Lo típico, además, fijaros que oye, Nintendo siempre ha estado muy concienciada con el tema de hacer bien el ejercicio. Como hacen ahora con Ring Fit, que hagas el calentamiento y esas historias. O sea, te lo ponen todo ahí. Que el ejercicio vaya bien, ¿no? Y bueno, pues como veis, juegos de campamento ahí con mucha cosita de madera, que parece el Grand Prix esto, no sé. Está curioso, la verdad que había todo un mundo con el tema del Power Pad. Bueno, vamos a ponerlo un poquito para que lo veáis también. A ver qué tenemos aquí, venga. Super Team Games. ¿Esto ha escrito? Skateboard Race. Ostras.
Oli, venga. Esto me está empezando a recordar algo al California Games, pero... Esto que... Antes he hecho algo, ¿eh? Pero no... Obviamente no puedo. ¿Y con el mando solo tampoco? No, no. Bueno, la CPU se está pegando tortas aquí sola. Pero bueno, parece... Esto sí que parece más bien un California Games, ¿no? Con un power pad. Bastante curioso, no sé. Pues nada, vamos a ir cortando este también y pasamos al siguiente, que ya creo que no necesita... Creo... No, el siguiente no necesita power pad, así que vamos a verlo ya más. Tiene un nombre el siguiente que ole. Tiene un nombre que ole. Vamos a ver, que voy a ir guardando y os digo cuál es el siguiente juegaco que nos ha mandado César. Y es, atentos al nombre, Skate or Die 2, chaval. Haz Skate o Muere 2. O sea, la venganza. Esto pinta bien, ¿eh? Esto pinta bien. O sea, fijaros la carátula ahí. Por cierto, el juego súper cuidado. Es como siempre, César me lo manda todo. Que está en optimísimas condiciones, macho. Y... Uf. Uf. Esto apunta, ¿eh? Esto apunta. Vamos a poner el cartucho y vamos a ver, porque trae también su manual aquí, todo guapo, instrucciones. Vamos a ver. Hostia, chaval, aquí los chungos, los skaters chungos que puedes llevar. Es que están, o sea, mirar esa cara, por Dios. Mirar esa cara. Qué bueno. No, no lo conocía este, ¿eh? Posiblemente este, a lo mejor si lo conocéis algunos, porque suena a famoso. Pero yo no lo conocía, ¿eh? Yo no lo conocía nada. Y estoy viendo por aquí cositas, ¿eh? De cómo hacer trucos y tal, pero voy a ir de... Wallman, muchas gracias por ese follow, bienvenido, hombre. Vamos a ver, vamos a poner esto porque tiene muy buena pinta. Hay, ostras, hay pitbulls enfurecidos y todo por ahí. Ojo, ¿eh? Ojo, ojo. Y caimanes boxeadores. O sea, esto pinta demasiado bien. Vamos allá. Ahora mismo, vamos allá ahora mismo. Vamos a ver. Adventure o Ram. Ostras, tú, que tiene Adventure esto. ¿Qué pasa? Esto va a ser un beaten up. Rodney, chaval, pobrecito, qué cara tiene. Pero, ¿qué le pasa a Rodney, el pobre, tío? Es dueño de una tienda de... Voy a decir... Este es el hijo de Rodney. Vale. Pues nada. Hostia, ahí está que parece Ariel. O sea, no me jodáis, esta es Ariel, ¿no? De la sirenita. ¿Qué hace aquí? Madre mía, bueno, tenemos aquí personajes para parar un elefante, ¿eh? Esto apunta. Buenas tardes, Javi, ¿qué tal? Vamos a saltarnos esto ya y a ver qué pasa aquí. Bueno, es un otro día precioso en la tranquila ciudad de Elgood. Y vamos allá. ¿Puedo elegir a otro? Es que este me da miedo. ¡Hostia! ¡Ojo! Espera. No, no lo hemos pensado bien, pero ¿habéis oído que hay voces? O sea, es un juego de NES y tiene voces que se escuchan bien. O sea, he dicho, ¡hey, dude! O sea... Tío, esto me acaba de volar la cabeza. O sea, al lado del de Cazafantasmas con el Ghostbusters. Esto se escucha muy bien. Eso está. Vamos a ver. Oh, aquí podemos hacer ahí los saltitos, bien. Ah, vale, hay que subirse por aquí. Vale. ¿Cómo cojo cosas? Ah, ¿puedo darme la vuelta? Bueno, de momento lo de Skate or Die. ¡Oh! ¡Pitbull! Que vienen los chungos del barrio. ¡Uy, que tengo una pistola! ¿Desde cuándo?
Me acabo de meter aquí en un... ¿Qué es esto? Ostras, tiene el eje de las ruedas y todo. Esto es... ¿Cómo salto más alto, tú? ¡Buah! Me acabo de descoñar. Vale. No, no sé muy bien... Me tengo que mirar... Me debería mirar los controles, la verdad, porque... Parece más complejo de lo que parece, ¿eh? O sea, es más complejo de lo que parece. Bueno, tengo un taco, bien. ¿Esto se está repitiendo en la pantalla esta o no? O sea, es un modo aventura, según había visto. Hola. Bueno, vamos a probar a poner el otro modo, que no es modo aventura. A ver si es uno de simplemente más en plan... A ver, vamos a verlo. Más en plan seleccionar. Esto. Me voy a hacer punto. Más Tony Hawk. Estás trabajando, Heavy. Siempre te pillamos ahí. Vamos a ver. ¡Ole! ¡Ay! Me he caído. Bueno, pero eso... Esto apunta maneras, tú. Uf, me acabo de snucar. ¿Cómo se hacen cosas? ¿Cómo se hacen cosas aquí? ¡Sarre! ¡Sach! ¿Qué le ha pasado? Y encima el vecino se cabrea, se acaba de despedazar. Tío, que se ha partido, se ha desmembrado. Vale, ahora sí que es Skate or Die. Esto sí es lo que esperaba yo de Skate or Die, o sea. Toma, puntacos. Pero cómo se hacen cosas. Ay. Esto me ha molado, pero este tiene pinta que hay que aprender a jugar, ¿eh? Bueno. Me ha molado, tiene... Uy. No way, dude. O sea, las voces, tío, las voces. Me flipa que un juego de NES pueda tener voces también digitalizadas. No me lo esperaba. Y bueno, el desmembramiento ese estaba muy currado también. O sea, oye, es un juego que hay que aprender a jugar. Ese me tengo que leer bien el manual tranquilamente, porque es bastante más complejo de lo que parece controlar. Pero, tío, es un juego, o sea, vamos a pensar por un momento. Es un juego de monopatines en NES que tiene un modo historia, un modo de puntuaciones con rampas y tal, que tiene gore. No sé, o sea, y que tiene voces digitalizadas, o sea... Tío, chapó, chapó. Bueno, voy a echarme un traguillo que me han pedido por ahí. ¡Ah! Bueno, si alguno no se acuerda después de California Games y Winter Games en el Amstrad, pues César nos ha mandado el Winter Games en la NES con su manual y todo. Vamos a ver qué tal, ¿no? Habrá que probarlo. Seguro no lo sabe, a mí estos juegos me llevaban el demonio cuando los probé las primeras veces, pero me parecían tan aleatorios y tan... Uf. También es verdad que probé California Games en Master System y luego este lo probé en Amstrad, que era una cosa muy ortopédica. Demasiado. Bueno, vamos a ver. A ver, por lo menos ahora tenemos las instrucciones, ¿vale? Que ayudarán algo, ¿no? Vamos a verlo, venga, va. Vamos a verlo. Vamos allá.
La música apunta maneras. Uf, cómo desentona, chaval. Me está jodiendo los oídos. Está cascado. O sea, la música parece que esté cascada. O sea, pero bueno, me estoy acordando ahora que la escena esta me parece que había en el Amstrad había que cargar la parte o algo eso. Esto es como viajar en el tiempo, ya ves, ¿eh? Es triste de cojones. Sí, 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 es estridentísimo. Bueno. Ver los récords mundiales. Los actualizará vía online porque... Vale, podemos ver la ceremonia de apertura otra vez si queremos, ¿eh? Si queréis la pongo. Seguro que es mejor que lo que viene ahora. Vamos a ver. Vamos a competir en un evento. Un jugador. Yo voy a ser, pues, Estados Unidos. USA. Ostras, no puedo bajar para abajo, tú. Tengo que ir solo de derecha a izquierda. No puedo bajar para abajo. ¿Pero qué es esto? Ni siquiera para darle al start. Tengo que ir toda la derecha para llegar al end. Uf. Mis oídos. Vale. De bobsled, de ese me acuerdo de Amstrad. Venga, vamos a probar ese, a ver. Creo que era de los mejores que había. ¡Hostia, es el mismo circuito, tú! Es el mismo circuito que en el Amstrad. El Amstrad no tenía música, pero creo que lo prefiero. ¡Ay, Dios! ¡Qué estridencia más enorme! ¡Buah! Me la ha pegado. En Spectrum era peor, pues qué bien. Vamos a ver si consigo llegar al final. Buah, chaval, el sonido del hielo. Venga, vamos a ver. Que me caigo. Venga, vamos a ver si lo conseguimos. Hemos pasado por un túnel. A ver, está más currado, obviamente, que la versión de Amstrad. Tiene más cositas ahí. En plan 3D, ¿no? Ahí. Aunque la división de lo que es el circuito y el cielo es demasiado abrumadora. ¡Finish! Uf, la música, por Dios. No, 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 la música. Uf. Pues yo no entiendo nada. Ni tú ni nadie. O sea, es... Ay, por Dios, quitarme eso. Pero no, no, pero ¿cómo? ¿Cómo? Voy a reiniciar. Voy a reiniciar, ¿vale? Porque es que no sé cómo... Va, venga, otro. O sea, otro minijuego. ¿Puedo quitar esto? ¿No puedo? ¿No puedo? Voy a quitar esto. Pero por Dios, ¿en serio hay que tragarse esto cada vez que pones el juego? Fin. Mis ojos, mis oídos, mi todo. Au. Gráficamente es mejor que lo que había en Amstrad, desde luego, pero... Buah, chaval, casi que prefería lo de Amstrad sin música. Esto es horrible. Tira el cartucho que hay abajo. César, ¿qué te hemos hecho? No, a ver, bueno, es un pedacito de mi historia también, así que obviamente lo voy a guardar con cariño, pero... De hecho, lo más guay del juego es la portada mola un huevo. Es súper retro, new wave ahí, todo guapo, neón. La portada mola un huevo. Y además tiene su manual, que me lo voy a poder leer, a ver si acabo comprendiendo de qué va esta vaina, porque cuesta hacerse. Bueno, quedan dos juegos. Y os aviso que la cosa va a seguir con ninjas. La cosa va a seguir con ninjas. Vamos allá, porque el primero de los dos que queda es la ira de Black Manta, chaval. La ira de Black Manta, O sea, guau. Guau, chaval. Mira, mira, Mira qué iroso está.
Voy a poner el cartucho, que viene con el manual también. Vamos a ver. ¿Cómo jugar? Aquí, en bien en grande. Que sepamos para qué vale esto. Pero mira, te dan las gracias. Es de Taito, así que bueno, podemos esperar cosas mejores que con el Winter Games, espero. Vamos a ver, el Star se empieza, vale, sí. Con el Star se pausa, con el Seled. Con el Seled mostramos las artes Ninpo. No sé qué serán, pero bueno. Con el A, la siguiente escena de conversación. Con el B, para parar la conversación. Y con el B para leer una carta. ¿Pero esto no va de ninjas? ¿Esto no va de ninjas? Sí, como decís por ahí, en perfectas condiciones todo. O sea, ya veis el manual, tío. Está en muy buenas condiciones. O sea, da un gustazo lo que manda este señor siempre. Que vamos. Bueno, podemos movernos con las crucetas, obviamente. Y con abajo más A, hacemos un salto hacia abajo. Con izquierda más A... Somersault left. Para la izquierda y para la derecha, no sé lo que será. Pero bueno, va, venga. A ver, las capturas pintan bien, ¿vale? Ahora veremos si hacen justicia. Pero las capturas pintan bien. Por lo menos se ve un ninja, como el de la portada. Quiero decir, oye, por lo menos la portada parece que no decepciona mucho. Vamos a ver. César tiene canal o algo así. No, tío. No tiene canal. Que ya podía tener, la verdad, porque seguro que sería interesante. Bueno, vamos a ponerlo. A ver qué nos cuenta Black Manta. Oye, sale ahí rapeando la portada. Wharf of the Black Manta. Vamos allá. De Taito. Bueno, si quiere empezar... Los niños están desapareciendo de las calles de New York. Algunas personas piensan que los niños están siendo raptados, pero la policía y el FBI no tienen líderes. Los padres están asustados de que sus hijos vayan afuera. ¿Será algún día este caso resuelto? Esto no puede ser nada más que un caso para Black Manta. Vamos allá. Ring, ring, suena el teléfono. ¿Quién podría estar llamando en medianoche? A estas horas introspectivas de la noche. ¿Hola? ¿El señor Miyagi o qué? ¡Hola, Manta! ¡Maestro! ¿Qué pasa? ¿Has oído sobre la desaparición de los niños en Nueva York? ¡Por supuesto! ¡Bien! Parte 1. Vale. El arte de la sombra. Cruceta más A. ¿Y qué hace esto? El arte de la sombra. El arte del... Ah, no, con el A, el arte de la sombra. Con el B, el arte del anillo del fuego, tío. Con el... No sé qué es eso. Pone O. El arte de ground fire, del fuego del suelo. Pero esto cómo va. Y lo otro, el arte de los misiles. El arte china milenaria de los misiles. ¡Ojo a eso! Esto apunta a que te cagas. Vamos a ver. Hemos dicho que con... ¡Wow! Vale. Con el Sele se veían las artes. Ah, eso es. Ah, podemos seleccionar artes, yo creo. El arte de la sombra. Es el único que tenemos, se ve. Usa... Vale, sí, la cruceta y el botón A para seleccionar arte. Espérate, que hay que asignarlos a ¿cómo va esto? The Shadow, The Fire Ring. No sé muy bien lo que estoy haciendo. Ah, vale. Pues no sé, el de las sombras, el del fuego del suelo, el de los misiles, tío. Yo voy con misiles. Se supone que ahora tengo el fuego de... No, no me lo ha cogido. Bueno, da igual. No vamos a perder el tiempo con esto. Tenemos una letra.
El hombre de rojo sabe algo. Misterioso. ¡Ese es el hombre de rojo! ¡Caso resuelto, chicos! Ah, pues no. Porque ahora está aquí el hombre de azul. ¡Toma! Esto está curioso. ¡Ah, que me he caído! Había una letra, una carta ahí. ¡Buenas, Saka! ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo se extrañan esos manuales? Ahorita una hojita mal impresa y si hay suerte. No sé, y eso te iba a decir. Y si hay suerte. Toma, hombre de azul. Ahí está el hombre de rojo de nuevo. ¡Tú, dame a los niños! ¡Dios, Dios, que me lo mato! ¿Qué ha pasado? ¿Me ha dado información? Pero no me deja seleccionar. Joder, no sé por qué. Bueno, supongo que tendré que cogerlos o algo. Bueno, vamos a seguir. No sé si son infinitos los... las estrellas ninja no sé si son infinitas. Es que quedan 35 segundos, tío. Este juego me está dando curiosidad. ¿Cómo he de subir por allí? Ah, vale. Con un salto ninja. Estaba claro. ¡Toma! Pues no, tomé yo. ¡Uf! ¿Y ahora qué? ¿Ha pasado? ¿Ha sonado ahí algo? ¡Je! Lo maté en el aire. ¡Me quiere pillar por la espalda! ¡No será Black Manta! ¡Toma! ¡Uy, que estos son más duros! ¡Toma! Bueno, se supone que deberíamos terminar ya con este juego. Pero a ver, quería ver si pasaba algo aquí, no sé. ¿Me puedo meter aquí o algo? No, no, no. Pues nada. Vamos a tener que dejar el caso sin resolver. Pero bueno. Oye, está curioso este juego. Es raro. Es lo mismo. Me tendría que leer el manual. Me tendría que leer el manual. Pero, a ver, es un beat 'em up. Pero parece ser que tiene ahí un tema de elección de poderes y demás que va recogiendo. Un caso detectivesco por resolver también ahí con las cartas. Me he dejado una al principio, así que igual tenía que haber vuelto o algo. Pero, oye, está... No lo conocía. Está curioso. Está curioso, ¿eh? Está curiosete. Black Manta. La ira de Black Manta. No sé por qué tiene él esa ira. Por los niños, obviamente. Por los niños. ¿Por qué va a ser si no? Es que nadie piensa en los niños. Y bueno, llegamos al último juego de NES que me ha mandado César y que vamos a probar hoy. Que es, como os había dicho, la cosa así que de ninjas, porque es Ninja Kid, chaval. Ninja Kid. Este me quiere sonar algo más, pero no sé. Bueno, como no sé si os lo he estado diciendo, pero todos venían con su guardapolvos, súper bien. Así que, bueno, este no trae manual, pero vamos a ver. Vamos a ver este Ninja Kid. Parece viejuno este también, parece de los primeros del sistema, vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. Uf, voy a hacer mete saca. Ahora sí. Ninja Kid. Esto es como... ¿Esto es en plan Final Fantasy o qué? Guerrilla Warfare. Vamos aquí escondidos. Es curioso, tiene el movimiento, tiene ahí como un... Voy a quitar la... ¡Ah! Voy a quitar la cuenta atrás porque ya... Uy. Porque ya no tiene mucho sentido. Vamos a probar este un poco en condiciones, a ver. ¿Cuánto tornado? Pero sí que parece de los primeros del sistema, ¿no? Ya no puedo coger eso. Se ha ido. Toma, Shuriken, o lo que sea esto que estoy lanzando los... ¡Ah! Toma.
Vamos a ver, va corriendo, tiene una especie de, en los controles, tiene algo así como que desliza. Si dejo de pulsar el botón, como que sigue corriendo. O sea, hay como que, como si fueses por hielo, es una cosa un poco extraña. ¡Oh! Una letra china, la necesito. Ah, pues esto... Ah, bueno, ahora sí me han dejado cogerla, vale, vale. Otra. Ahora. Ay, ay, ay. ¿Eso qué es? ¿Una ocarina? Parece algo así. No sé muy bien qué estamos haciendo, pero bueno. Es del 1986, de la segunda o tercera remesa que salió en abril. Joder. Gracias, Jesús, por buscarlo. O sea, que sí que... Que es de los primeritos que salió en NES. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué mal! Bueno, pues hemos visto ya todos los juegos que me ha mandado César. Voy a apagar esto. Voy a enseñaros, bueno, todos los juegos de NES que me ha mandado César. A ver... Incorplay Chile, muchas gracias por ese follow, hombre, bienvenido. Aquí no me sale bien, no sé si he dicho bien el nick, que lo tengo puesto en pequeño. Lo tengo puesto en pequeñito. A verlo, ¿no? Es que hay veces que con los nicks me perdéis. A ver si lo he dicho bien, que ya por curiosidad. Insert Play Chile, vale, perdón, Insert Play Chile. Bueno, muchas gracias por el follow y bienvenido, Bueno, vamos a ver, voy a enseñaros también, porque como os he dicho, esos son los juegos que me ha mandado de NES, ¿vale? Pero me ha mandado alguna cosita más de Switch, os lo voy a enseñar. Y además me ha mandado también un par de guardapolvos extra para que cartuchos que tenga por ahí sin guardapolvos que los guarde bien. Sin duda, el mejor de este lote ha sido el de los cavernícolas. Sí, el de los cavernícolas ha sido la leche, ¿eh? Me ha molado mil, o sea... Voy a cogerlos y hacemos un poco un repaso, pero ha habido joyas. Que jolín, 12 cartuchacos, macho, ya no me caben. Me falta estantería ahí ya, donde tenía los juegos de NES y Super Nintendo. Ya me empieza a faltar estantería por culpa de César ahí. Bueno, bueno, King Nicky, bueno, entretenido. Todo lo del tema del Power Pad, pues una pena que no podamos probarlo bien. Este Muscle también me ha molado mucho. Este a dobles tiene que ser una risa, A dobles tiene que ser una risa muy gorda, porque además es tag team, no sé, está muy curioso. Un wrestling ahí de NES muy desenfadado y muy, muy curioso. Al fondo en la pared verde hay sitio, que no hay sitio, que es de Pladur. El Caveman Games, como hemos dicho, me ha volado la cabeza, en serio. O sea, mira que es un Winter Games, fíjate que mira que lo tenemos aquí. Mira que es un Winter Games, pero es un Winter Games bien hecho y muy gracioso, tío. Me ha gustado mogollón, O sea, muy original y gráficamente también me ha parecido un pepino, Me ha parecido un pepino, macho. O sea, no sé, no sé vosotros, pero joder, eran dibujos animados hechos en NES de muy buena manera. Estaba muy curioso. Ese de Caveman Games es curioso, medio gracioso. Sí, la verdad que sí. Bueno, luego obviamente tener Operation Wolf en NES es una pasada. Haberlo podido jugar con el Zapper y demás, pues también ha molado mogollón, la verdad. El Black Manta, este último, también me ha llamado la atención. Ya digo, es una mezcla bastante rara, porque es un beat'em up, pero tiene ahí como historia detectivesca y demás. No sé, está ahí con poderes y demás, está curioso. Este Skate or Die también me ha llamado mucho la atención, sobre todo lo técnico, porque técnicamente se veía todo muy bien, tenía varios modos de juego, y luego, aparte, el hecho de que tenga voces digitalizadas, tío. O sea, me parece un pepinazo eso, Bueno, este Ninja Kid, que es el tipo que hemos visto, pues es de las primeras remesas de NES, y la verdad que mola ver ahí este viejuno. Bueno, aquí otro Power Pad, y con el que hemos empezado, con el RC Pro AM. Este también es otro juegazo de NES, la verdad, que muy bien, Este lo conocía ya, no lo tenía, pero lo conocía. Y juegazo de coches, de los que mejor solían ser en esa época, hasta que empezaron ya con el estilo Outrun y demás, solían ser los mejores juegos de coches. Bueno, y ahora ya sí, terminando ya con eso, vamos a ver los juegos de Switch que me han mandado, porque son... no tienen desperdicio. Como os decía, unos guardapolvos también que me han mandado para más cartuchos de NES que pueda tener por ahí sueltos.
Y me ha mandado tres juegos de Switch, que la verdad me sorprendió un montón, porque como normalmente manda todo cosas retro. Y a ver, uno de ellos está muy a lo retro, o dos incluso, pero bueno. El primero de ellos es Little Nightmares Complete Edition. Este tengo que decir que no lo conocía, no estoy muy puesto en cosas actuales, ya sabéis. Y sé que es un indie que, bueno, igual lo había visto alguna vez por ahí y tal, pero no lo conocía nada. Y tiene un aire muy creepy, que tengo que probarlo todavía este, la verdad, no le he dado aún, pero tiene un aire muy creepy que tengo curiosidad por verlo. Y además que es edición completa, con todos los DLCs y esas historias. El segundo que me ha mandado me hizo mucha ilusión porque tenía mucha curiosidad por este juego, a pesar de que es online y no tengo el online de Switch, y me habría gustado que tuviese multijugador local, que no lo tiene. Es una pena en ese aspecto, si lo hubiese tenido le daría muchísima más caña, pero aún así lo he probado offline, que por lo menos ya ha sacado modo offline, y es Friday the 13th, tío, viernes 13 el juego. Me mola mogollón porque viernes 13 es una saga que me gusta a mí mucho por los loles, no sé, es una saga que obviamente hoy en día no causa la misma impresión que en su momento, ni mucho menos, pero aún así es una saga que, no sé, son tantas películas y tanta evolución, y es que es un poco como pasa con otras películas que he comentado ya antes, como Rocky y demás, que son películas que son muy hijas cada una de su época. Es que cada película es básicamente de una década casi, ¿no? No todo, porque hay bastantes de los 80, pero sí que es verdad que puedes ver el paso del tiempo en cada película, y eso mola mucho, y me gusta mucho verlo. Además, la evolución de Jason como tal también me gusta bastante. Entonces, es una saga que no es buena, porque no son grandes películas y tal, pero a mí siempre me ha molado el slasher, porque sí, el slasher barato, el... Pues eso, pues esto, Halloween, Viernes 13, no sé, cualquier película en la que van muriendo ahí uno a uno todos los personajes hasta que se descubre el malo final, ya sea un monstruo, sea una persona o lo que sea, pues ese tipo de slasher siempre me ha molado bastante. Entonces Viernes 13 siempre lo he disfrutado mucho, y es una saga que siempre de crío, de adolescente, pues veía con los amigos, nos alquilábamos las películas en el videoclub y nos veíamos la saga entera, cosas por ahí, ¿no? Es online solamente, creo, como Dead by Daylight. Sí, pero no, sacaron un DLC gratuito, una actualización que lleva modo offline y que puedes jugar con bots, siendo tú Jason, para poder practicar y tal. No sé, Rescue, no me la he visto. Pues a ver, ya digo, a ver, esto es muy cosa de gusto. Si te gustan los slashers así de antes, ¿no? Más de antes. Porque ya no se hacen slashers como esos, películas de slasher como Viernes 13 y ese tipo de pelis. Pues la vas a disfrutar, yo seguramente, tiene su intríngulis y algún momentito, algún susto te puedes llevar y tal, pero ya digo, son películas muy hijas de su época cada una, y eso es para mí la gracia que tiene ver la saga a día de hoy, que es que puedes ver la evolución del tiempo, el paso del tiempo, los 80, los 90, bueno, desde los 70 hasta los 90, la primera tenías a Kevin Bacon jovencísimo y demás, entonces ver las remasterizadas y eso a día de hoy, está bien, está bien, y ver, como digo, también la evolución de Jason, cómo era en cada película, como era al principio simple mortal, iba evolucionando a esa cosa no muerta, ¿no? Ahí ese ente inmortal que va persiguiendo ahí a los protagonistas de cada peli, pues mola bastante. Ya digo, tiene modo offline ahora en el que puedes jugar con bots y controlar tú a Jason y meterte con los bots, pero el problema es que si no juegas online no puedes conseguir puntos y no puedes desbloquear los trajes de Jason ni nada por el estilo. Entonces el modo offline es como para practicar cuando no quieres echar una partida online, para poder practicar como Jason, porque además no puedes jugar como campista en el modo offline, con lo cual es... Si no tienes online, obviamente no puedes hacer prácticamente nada con el juego, pero me mola mucho. Además, también es la edición completa, la Ultimate Slasher Edition, que lleva a todos los DLCs y todas las historias. La verdad que mola mucho. Y el último juego que me ha mandado, que este sí que es una delicia que me lo haya mandado, es Castlevania Anniversary Collection. Tío, esto es una pasada en Switch. La verdad que lleva una buena colección de juegos. Lleva los tres juegos de NES. Lleva el Super Castlevania 4 de Super Nintendo, el Castlevania Bloodlines de Mega Drive o Genesis. De hecho, el otro nombre que no me viene ahora, ¿cuál era el otro nombre? El Bloodlines tenía otro nombre, Generation, era el Castlevania Generations o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba el de Mega Drive, porque Bloodlines es como se llamaba en América. Pero bueno, tiene también Kid Drácula y Castlevania 1, Castlevania Adventure y Castlevania 2 Bloodmont Revenge de Game Boy. Le falta el 3 ahí, quizá. Que bueno, no es tan bueno, pero bueno. Lo bueno, a ver, le falta, ya digo, le falta a lo mejor es el tercero de Game Boy, aunque tiene el Kid Drácula, pero le falta el tercero de Game Boy.
y ya tendría ahí un poquito el compendio original. Pero sí, también el Drácula X o Rondo Flood, mejor. Estaría muy bien también que lo llevase. No sé, incluso el, lo voy a decir, el Symphony of the Night. Pues ya con eso tendrías un colección muy, muy completo. Pero bueno, este es de los clásicos, ¿no? Una colección de los clásicos. Y siendo una colección de los clásicos, le faltaría el tercero de Game Boy para estar más completito. Pero bueno, aún así, muy guapo. Trae, por cierto, además un manualillo. Cosa que estábamos hablando que hoy en día se echan falta. Pues este sí que trae un manualillo. Los otros que hemos visto no traían. Pero este sí que trae un pequeño manualillo muy cuidado, muy chulo. Que no comenta mucho, simplemente te una breve descripción de cada uno de los juegos incluidos en la colección. Y a mí eso me mola mucho, me mola mucho. Y bueno, que además el arte por dentro de la caja también es un pasote de Super Castlevania 4. O sea, una flipada de colección, está muy bien. Ya digo, no es perfecta porque le falta... Al menos el tercero de Game Boy, pero muy bien. Y ojo, porque además, cuando estás jugándolos en Switch, lo bueno es que puedes meterles scanlines y demás. O sea, bueno, no es scanlines, pero sí que creo que, o sí es scanlines, no sé. Pero bueno, el caso es que tiene varias opciones de visualización y lo puedes dejar en plan Pixel Perfect, que es como a mí me gusta. Y se ve bastante guay, la verdad es que se ve bastante guay. Así que, nada, pues eso es todo lo que me ha mandado César, que como veis, como siempre, no es poco. Tres paquetes el tío que me ha mandado. Y aquí están, una pasada. Como habéis visto, no conocía casi ninguno de los juegos que me ha mandado de NES. Y he descubierto algunas joyas, he descubierto algunas joyazas que no me esperaba para nada. Ese Caveman Games, o Caveman Games, ya no me acuerdo ni cómo se llamaba bien. Era... Caveman, sí, es Caveman Games. Me ha parecido un pasote, el Skate or Die también, el Operation World tenerlo es una pasada, y el Muscle, ese de lucha libre, también me ha sorprendido un huevo. Pero bueno, en general son todos juegos que están bastante bien. Bueno, el Winter Games me ha sorprendido lo mala que es la música. O sea, se suponía que iba a ser una versión mejor que la de Amstrad, y gráficamente lo es, pero la música me ha explotado la cabeza. En fin, pero eso, casi nada, todo lo que me ha mandado este señor aquí, para que veáis, a ver si puedo, para que veáis aquí todo el mondongo. Todo el mondongo. Uf, madre mía. Fijaros, me cuesta tenerlo. Pero bueno, todo el mondongo ahí. Instintos asesinos con el Winter Games. Sí, 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 sí. En fin, voy a ir cambiando el musicote porque nos vamos a ir despidiendo. Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado todo el contenido. Por favor, como siempre, darle luego las gracias a César cuando subamos esto a YouTube, también por ahí en los comentarios y demás, porque este tío, tanto él como Tinshu, ahora Jesus también, la verdad es que últimamente estáis entre todos, otra persona me ha escrito también hace poco por email para mandarme algo de Play 1 y no me ha querido decir qué. La verdad es que últimamente me estáis apoyando un huevazo, macho, y es increíble. Es increíble porque, bueno, yo sigo a mi marchita, que sigo sin hacer nada espectacular, voy poco a poco con mi marcha y la verdad que vosotros seguís ahí a pie del cañón y lo agradezco un huevazo, no porque me mandéis cosas como tal, sino porque entre todos estamos dando contenido, me vais dando vosotros contenido para que no me pase lo que me pasaba antaño también, que bueno, que hacía mis vídeos y tal, pero luego os abandonaba unos un mes o dos o yo que sé, cuando no tenía cosas para hacer o tiempo, y ahora la verdad que me lo facilitáis mucho para traeros contenido y lo agradezco un huevo. No me enrollo nada más, que me tiro de la lengua y no paro, como siempre. Cualquier cosita, ya sabéis, por ahí abajo, en los comentarios, o mandadme un correo al correo de pregunta@gmail.com que tenéis en la descripción del vídeo de YouTube, en mis huevos, YouTube, Twitter, mi Facebook, mi Instagram y todas esas cositas que tenéis por ahí abajo, igual que aquí también en mi Twitch. No sé ni lo que he dicho muy mal, pero bueno, se me ha trabado la lengua, no voy a repetirlo. Nada, muchísimas gracias por haber estado, gente. Pásalo teta, nos vemos en el próximo directo, vídeo o lo que sea.